otros que están muy preocupados son los comerciantes de Dajabón. Sí, porque los comerciantes de Dajabón ahora no venden. Los comerciantes de Dajabón que hacían su mercado binacional y que obtenían grandes beneficios por la venta de productos a los haitianos, ahora esos comerciantes están pasando un momento difícil. Y hasta allá llegó el ministro de Industria y Comercio de República Dominicana, Víctor Hito Bisonó, quien fue con promesas de parte del gobierno para los comerciantes de Dajabón. Vamos a ver qué dice Hito. Nosotros estamos aquí para buscar paliativos directos con el impacto que hay en el mercado. Por ejemplo, los huevos y los pollos, que son productos perecederos rápidamente y que están en el mercado, ya han tenido colocación en los programas sociales a través del Ministerio de Agricultura, y llámese a esto a INAVIE, que es para los desayunos, para INESPRE y para los comedores económicos principalmente. Nosotros estamos conversando porque vamos a dar los pasos necesarios para que, buscando la categoría de lo urgente y lo que es más necesario, poder ver cuáles son las fechas de vencimiento de los productos que tienen los comerciantes y lo puedan ir recolocando, o nosotros dándole también la asistencia necesaria. Esperamos y estamos apegados a la querencia de Dios y al poder de los pueblos, al entendimiento, si se quiere decir, que esta solución sea mañana pasado. Eso es lo que nosotros estamos esperanzados. Pero de aguantar, señores, no nos vamos a morir. O sea, le vamos a buscar, vamos a tratar de colocar esas mercancías que hoy están almacenadas, a ver cómo le damos movimiento. Pero es lamentable. Vamos a esperar que se le busque alguna salida, pero que no se pierda la mercancía, que la vendan para acá, que la traigan para acá, que la compramos toda por aquí, pero que no la vendan a un precio asequible, ¿verdad? Que la cosa está muy cara, Hito, es que está muy caro todo, por eso es que no se vende. Seguimos con más.